ambiental. Vernos florecer. Sololá, Guatemala. Me siento muy feliz de estar aquí compartiendo con cada una de ellas. Es una gran experiencia para mí estar aquí con ellas y trabajando. Aquí somos libres porque juntas y todas queremos lo mismo. Queremos cambio en la sociedad y pues no nos vamos a parar hasta alcanzar nuestro objetivo. Me siento muy orgulloso de poder participar con mujeres con discapacidad y otras mujeres que no tienen discapacidad. Me siento muy feliz de poder compartir esta experiencia. Es algo muy emocionante. Es poder escuchar a otras mujeres sin crítica, sin aquello de que alguien le diga, cállate, no digas eso, no hables de este tema. No quedarnos calladas, que no lo haga, porque no me gusta. No se enoja porque necesitamos libertad y así poder ayudar. A mí me llena como mujer. Es algo que nosotras merecemos y que tenemos el derecho a construirlo. Todo lo bonito que he aprendido, he descubierto aquí que la unidad es la fuerza. Luchadoras. Y buscamos ese movimiento y ese sonido que para nosotras significa luchadoras. Para mí el Teatro de las Oprimidas, algo muy hermoso y muy valioso que nos da, es ese espacio de encuentro sincero. Soy lo que soy, todo lo que quiero. Soy lo que soy, todo lo que quiero. La forma colectiva, yo creo que iniciamos con un sueño y era de conocer tal vez a más personas con alguna discapacidad, ¿verdad? Empezamos como un grupo de autoapoyo, como reuniéndonos para contarnos cómo nos iba, cómo nos sentíamos. Mujeres con capacidad de soñar a colores. El nombre de nuestra colectiva surgió porque nosotros tenemos diferentes discapacidades y decidimos ponerle de colores porque todas tenemos un sueño que queremos lograr y ese sueño lo imaginamos así de colores. Queremos trabajar con personas con discapacidad y mujeres porque no nos dan los mismos derechos que otras mujeres. Las mujeres con discapacidad también tenemos derecho y tenemos que ocupar espacios en la sociedad. Este es un proyecto de mujeres con discapacidad para mujeres con discapacidad. Es el primero que existe en Guatemala y el primero que existe creando teatro para mujeres con discapacidad. Estamos tratando de hacer alianzas con organizaciones de mujeres, organizaciones feministas. Empezamos a trabajar juntas, a crear el proyecto, a crear la idea a través de Teatro de las Oprimidas, junto con la colectiva. Ha sido un proceso como muy intensivo, digamos, de trabajar muy de cerca para asegurarnos que toda la metodología sea accesible, que tengamos el personal que se necesita. Me encantó más en la actuación, la colectividad y la inclusión de las mujeres con discapacidad. Muchas veces se dice asistentes, entonces creo que más nos entendemos como acompañantes. Con
conocer a las personas y a través de eso pues uno va entendiendo mejor qué tipo de acompañamiento se requiere. Abrir espacios para que puedan estar, asistir, participar activamente en este encuentro, en el taller. Estamos haciendo un teatro más accesible, una metodología en la que todas puedan participar. Estando en este teatro, sacamos toda la energía, todo lo que queremos hacer. Bailar, cantar. Yo intenté mucho para demostrar que queremos libertad, libertad de jugar. La opción del teatro del oprimido siempre es desde el arte, desde la expresión visual, poético, teatral. Poder transformar realidades injustas. Y eso siempre desde el protagonismo de las personas que están viviendo esas realidades. Es teatro, y es político, es teatro político participativo. Entonces, lo que vamos a ver hoy es, adivinen qué, teatro forro, una obra de teatro forro. Bueno, hay un delito de discriminación en este país, entonces podemos denunciar. Eso es lo que falta, empoderar a las personas. La invitamos al escenario porque lo que queremos hacer aquí es ensayar en el escenario cómo vamos a cambiar la realidad afuera. ¡Un, dos, tres, acción! ¿Por qué no quitan esa basura? ¿Quitemos nosotros algo? No quiten la basura, se queda ahí. ¿Cómo no vamos a quitar si nosotros tenemos derecho para entrar ahí? No tienen derecho a entrar aquí. ¡Nuestra fuerza y la fuerza de otras mujeres! Y el Laboratorio Magdalena es espacio exclusivo para nosotras. Investigar entre nosotras y desde nosotras y desde nuestra historia, desde cómo se fue armando esa idea de qué es ser mujer y qué se espera de una mujer. Para nosotras las mujeres con discapacidad, los obstáculos que encontramos es, por ejemplo, la misma sociedad. En mi comunidad me gustaría hablar porque me ha sucedido que a veces en las reuniones yo quiero participar, soy mayor de edad, ya puedo participar, pero no me dejan. Por ser mujeres también a veces nos niegan o nos cierran muchas puertas, no nos brindan oportunidades. Porque no es que no las podamos realizar, sino que no nos las permiten hacer. Sí, pagué esto, pero ahora ya sé que no fue solo a mí a la que me pasó. Si yo quisiera ir a la municipalidad en donde yo vivo, en mi pueblo, no voy a poder porque hay muchas gradas. Solita no podría subir. Necesitaría a alguien que me apoyara. Pero si no hay nadie. Nos pasas en la calle. A veces alguien nos viene, los ayudo. A lo largo ellos se entrepasa con nosotros. Es una violencia igual. Cuando hablamos de mujeres con discapacidad y las violencias que puede experimentar, tiene mucho que ver y es muy importante hablar de las interseccionalidades. Puede que la especificidad de la violencia sea muy única, ¿no? Y, por supuesto, las consecuencias que tienen las violencias también son únicas. La terapista me dijo que hablara despacio para que me entendiera. Pero yo te hablo despacio. Hay gente que no le gusta. Entonces tengo que hablar como hace. Yo por eso no me hablo. Hay una idea generalizada por parte de la sociedad de que las personas con discapacidad no pueden pensar por sí solas y no pueden hacer nada por sí solas, y que son en general una carga social.
pero para las mujeres con discapacidad está también la carga del estigma de que no va a poder desempeñar las funciones que se espera socialmente de las mujeres. Las personas con discapacidad se esconden y es difícil porque se quedan en la casa, se quedan escondidas. Son víctimas de violencia que no se ven porque nadie las evidencia. No quedarnos calladas porque no me gusta. Luchemos por lo que queremos, me quitaron nuestros sueños y eso me enoja. ¡No te enoja! Vivimos en un sistema que no está hecho o que no está preparado para las personas con discapacidad. A pesar de que ya Guatemala es signataria de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad desde el 2009, es un tema que está invisibilizado. La Guatemala rural es distinta. Las necesidades se ven de distinta forma. Mujeres que no pueden salir de su casa en época de lluvia porque el camino es de tierra. Y hay una desigualdad en las personas con discapacidad, entonces falta más el desarrollo. Por ejemplo, falta más trabajo. Es una lucha constante para el acceso. Necesitamos un trabajo para poder avanzar y lograr nuestros sueños. Pero lamentablemente creo que otras personas no creen en nosotros, que ellos se sienten superior a nosotras. Ellos dicen, no, tú no puedes, tú no. Mejor ni siquiera te aparezca. Exigir nuestro derecho, exigir lo que nosotros queremos hacer, que nos den un lugar, un espacio, que nos entiendan. Tener intérpretes, tener una buena comunicación para que ya no haya más barreras. ¡Queremos derechos! ¡Nada! Hay como un impulso grande también a nivel regional, a nivel internacional, de fomentar como la participación de las mujeres con discapacidad y que sean, estén al centro del trabajo de ellas para ellas. ¡Gia! Desmecanizar, ¿no? De cambiar ese patrón que tenemos de comportamiento para también poder cambiar la realidad. Perder el miedo, tener esa valentía, ese valor de decir no más, reclamar algo que sí es mío, que me pertenece y que tengo derecho. Es que hay que ser en ocasiones sí realmente transgresores para lograr alcanzar los derechos. Queremos que nos imiten a nosotros y quizás puede ver que estamos hablando nosotras y se da cuenta que somos iguales, no somos perfectos. Y esa voz que es individual se torne colectiva y diga, nos enoja. Antes teníamos ese miedo a salir, a que al mundo de afuera nos vieran tal como somos. Ahora las barreras son más pequeñas. ¿Juntas? Lo vamos a lograr. ¡Juntas! ¡Juntas! Ya basta de que quieras dejar ya. Somos parte de la sociedad y tenemos que estar en donde los demás también están. Manifestación, y eso es para que todo el mundo escuche qué es lo que deseamos. Es el momento de que empecemos a buscar a quienes más podemos ayudar. A sumarse a la colectiva, a sumarse a esa lucha por los derechos de las mujeres con discapacidad. Me siento feliz. Estuvo muy divertido. Aprendizaje. Valentía. Que la comunidad acepte como somos. Que luchen por sus derechos, porque juntas podemos más. Motivarnos entre nosotras a seguir luchando, a seguir apoyándonos y más a las mujeres con discapacidad de todo el mundo. Nosotros soñamos un montón y ojalá que eso va a ser el teatro, que no se quede aquí, sino que integre más mujeres y que podemos hacer en grande.
A la vida, bomba. Nosotros, ¡eh! ¡Óptimo! Mujeres con capacidad de soñar a colores y Proyecto Me Toca. ¡Ah, sí! ¿Qué vas a cantar? ¡Cantamos! Soy una mujer normal, no me mires mal, que yo soy libre de andar de aquí para allá. Actrices: Alejandra Pérez, Ana Gabriela Zulugui, Beata Chillal, Estela Yachón, Floridalma Bosel, Heilin del Carmen, Irma Cortín, Isabel Koch, Lucrecia Villagrán, Mildred Mogollón, Noemí Anleu, Paola de la Cruz, Susana de León, Vivian Quisquiná. Equipa: Valentina Vargas, Lorena Rofé, Jennifer Marshall, Melina Camilato, Adriana Cabello, Ana Lucía Morales, Maike Holderer, Vivian Rodas, Flor Sam. Participantes: Evelyn Salazar, Raquel García, Silvia Kwan, Rosa Idalia Aldana. Equipo audiovisual: Realizadoras: Claudia Castellán, Guaira Bello. Ilustración y animación: Mapa Herrera. Musicalización y diseño sonoro: Marco Samani. Agradecimientos: Alejandro Mogia, Sebastián Vázquez. Música: Todas Juntas, Todas Libres, Gaby Vaca, Clara Grun, Elsa Basil. Con el apoyo de Fondo de Acción Urgente América Latina y el Caribe, Fondo Centroamericano de Mujeres, Mugarik Gabé Nafarroa, Ayuntamiento Berrizoa Arudala, Ayuntamiento de Anzoain, Asociación Atzanem Koch, Red Magdalena Internacional, Open Society Foundation. Facebook: Mujeres con Capacidad de Soñar a Colores. Instagram: @ Mujeres con Capacidad Solola. www.metoca.org. Licencia Creative Commons. Reconocimiento no comercial sin obra derivada. Guatemala 2020. La mujer que quiero ser.